Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Welcome to the last class. Good evening, Miss. Good Hello, ¿qué tal? evening. ¿Cómo están? Oh, sorry. There we go. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Good, bad. Am inside. You are? Am inside. You are inside. I'm fine. Fine. ¿Me lo repite, Brosly? I am inside. ¿Me lo pediste en español? Emocionada, pero Excited. Excited. Dígalo. am excited. Excellent. That's good. That's good. Okay, excellent. Okay, well, I'm happy that you're excited. I'm happy that you're here in classes. And remember, today is the last day. We are going to start module number two pretty soon, maybe. Probablemente vamos a estar iniciando pronto, si enviaron su documentación, el module number two, right? Así que, no sé por qué se me han conectado tan pocas personas para la hora que es. Ya usualmente hay un par de personas más, pero esperemos que no se nos incorporen. Ya les mandé un mensajito ahí para recordarles de que hoy es the last class, ¿verdad? La última clase. De ahí esperar nada más la reinscripción e iniciar pronto. We're going to be starting pretty soon here, okay? So, to the ones that are just connecting, para los que se van conectando, welcome to the last class. Good evening to everyone. And ya terminamos la plataforma, ¿verdad? We finished the platform yesterday. Sin Yes. excusa, ¿verdad? Yes. Mira, hágale así. Significa así, ¿verdad? Ok. Excellent. That's good. Ok. Yes, we finished the platform yesterday. Así que ya para el día de hoy no tenemos pendiente eso. Lo único que nos queda pendiente para el día de hoy son los minutos. Ustedes saben que como asistencia no cuenta. Que yo solo diga present y me voy, sino que cuenta los 60 minutos, the 60 minutes que yo estoy connected to the class, ¿ok? So, being said that, I'm going to start with your attendance. Just wait a minute. Quiero ver las plataformas. Si están. Sí, ya la mayoría aparece en verde. Muy bien, excelente, that's good. Eso habla que ya terminamos la plataforma, ya se sabía y ya se completó, ¿verdad? Ok, let's continue. Today is Friday 12th. Ok, remember to say present or I'm here. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm Excelente. Verosly Rosales Gómez. present. Ok. Betsy Rebeca Aguirre Báirez. ¿No está Betsy? Ok. Damaris Lisset Torres Urbina. Tampoco está Damaris. O está de oyente. Yo vi a alguien que iba a estar de oyente. Bueno. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. Es the last day. Oh my God. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. here. Excelente. José Manuel Ayala Alvarenga. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García.
María Eugenia García Lara. María Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. I'm here. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Paola Nicole Martes Romero. I'm here. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here. Yes. Y su mensaje, ok. Hope you get better soon. Espero que se mejore pronto. Reina Verónica Salgado de García. I'm here, miss. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Pelara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. Okay, just confirming. Nobody else connected. Wow, qué poca asistencia. Pero bueno, se les agradece muchísimo que ustedes estén presentes. Ya saben que estos minutos son importantes para su asistencia final, ya que eso es por porcentaje, ¿verdad? Vamos a escribirle una vez más. Tal vez a alguien más se le ha olvidado, se le ha pasado por alto. I don't know. Okay, anyways, so we're going to start with today's class because we need to start with today's class. Vamos a ver los últimos temas de la platform that we had, okay? Because yesterday we finished the platform, ¿verdad? El día de ayer sí terminamos la plataforma. Eso fue lo último que hicimos. That was the last thing we do. Now, ¿alguien no ha finalizado la plataforma? ¿Acá? No, ¿verdad? Everybody. Okay, perfect. Now, recuerden que ahorita ya estamos en el momento, pues, culmen. Ya tendríamos que haber enviado toda la documentación, ya tenemos que haber trabajado en todo lo que nos han pedido. Así que espero que todos estemos solventes con todos esos temas, ¿verdad? I hope that everybody is good with those topics, okay? Vamos a continuar con los últimos temas que estábamos viendo, que son open questions and closed questions. Vamos a ver un poquito sobre lo que nos preguntaba la compañera, the rising and falling intonation. Y luego we're going to continue looking at the present continuous, okay? Y ya lo sabemos muy bien. We know that very good. But let's start with rising and falling intonation, okay? Okay, so this is rising and falling intonation. Como ya lo hemos hablado, en inglés es muy importante no solo la pronunciación que sea correcta, sino también no sonar tan robóticos cuando hablamos. That sound very robotic when we're speaking, right? So this is something very important here. The rising and falling intonation. Para las questions. If the question is a yes and no question, o sea, una pregunta cerrada, lo que ya hemos hablado, the voice rises at the end of a question. O sea, la voz se va a levantar al final de la oración. Y esto que quede claro, no es que me van a hacer gritado al final de la oración, ¿ok? Sino que, por ejemplo, cuando decimos papa y papá, se escucha fuerte la segunda sílaba en papá, ¿verdad? No es que digamos mi papá, right? We don't say it like that. Papá, se entiende. So the same thing here. It's a minimal rise. Se entiende solo en la entonación, no sino una fuerza de voz. If the question is an information question, okay? In other words, if you are asking a question with where, when, what, which, why, what, which kind, o sea, todas las que son con los doble H, ¿verdad? All the questions that we have with the double H words, and questions with how, let your voice fall at the end of the question. Vamos a dejar que la voz caiga al final de la oración. Entonces, vamos a levantar la voz acá y acá va a caer en el final. Let's see an example. Pronunciation.
rising and falling intonation. We have listen and practice. Notice the intonation of yes and word. Vamos a poner atención en esa entonación de la sí, no question, right? So here we have the ones that are rising, and here we have the ones that are falling. Listen to it. Is she getting up? Are they sleeping? You see, it's getting up here. Is she getting up? Are they sleeping? Now, in the other ones, we have the falling intonation. What's she doing? What are they doing? See? Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? Right? One more time. Y luego pido ayuda. Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? Okay, vamos a pedir ayuda. Let's see. Dalila, can you read the first one? Miss, estoy entrando. Tuve un problema con la computadora y no me pude conectar antes. Me costó, es que no están mis hijos acá y ellos siempre me ayudan. Okay. Entonces, no entiendo si le tengo que responder ahorita. ¿Qué es lo que le tengo que responder? No sé si... Vale, lo que tiene que hacer es imitar mi entonación cuando dice la pregunta. Por ejemplo, acabo de subir la entonación y usted tendría que decir, is she getting up? Repite exactamente con mi entonación. Is she getting up? Ok, está bien. Is she getting up? Repite individualmente conmigo. Is she getting up? Getting up. Todo junto. Getting up. Getting up. Entonces ahora dígalo con la entonación. Is she getting up? Is she getting up? Excellent. Thank you. Paola, help me with the next one. What's she doing? Con esa entonación, what's she doing? Okay, recuerde que tiene, lo que estamos practicando ahorita más que pronunciation es esa entonación cuando hablamos, right? Like, what's she doing? A ver. I'm sorry, but I don't know if I have the flu or what, but I have something. Okay. Tatiana, help me with this one. Are they sleeping? Okay, are they sleeping? Are they sleeping? Okay. Fatima, help me with this one. What are they doing? What are they doing? Okay. Vamos a escucharlo. Listen to it. Mucho cuidado ahí en el oído. Como cuando estamos aprendiendo a decir papá y papa. Same thing. Is she getting up? What are they doing? Is she getting up? What are they doing? Okay. What's your name? What's your name? Are you happy? Are you happy? What's your name? What's your name? Okay. Intenten hacer ese ejercicio, si quieren con las manos, que les ayude, para que ustedes vean cuándo hace un rising y cuándo hace un falling. What, eso va a sonar fuerte. So, eso es lo más importante. Es lo que van a ponerle como énfasis cuando mencionan. What's she doing? What's she doing? Is she getting up? Is she getting up? Fátima. Creo que la diferencia, mis, no sé si estoy equivocada, es como que va en ascenso, ¿cómo sería? Ascenso. Ascenso, como cuando se refieren a qué es lo que sienten. Y en disminución, cuando preguntan qué es lo que tienen, algo así. No sé si me voy a entender. Close. Va en ascenso cuando se hace una pregunta abierta, y va subiendo cuando no es una pregunta cerrada.
Okay. Por ejemplo, en emociones sería en ascenso. Si le pregunto, are you happy? Sí. Pero si le pregunto, ¿por qué está feliz? No. Ahí sería bajando. Why are you happy? Todas las de WH question van en, descenso. Disminución, okay. Y las otras que son close van subiendo. Por eso se llama rising and falling intonation. So, la misma pregunta, haciendo el ejemplo de que dice Fátima. Are you happy? Sube, right? Are you happy? Are you happy? Y si pregunto why, why va a ir alto. Why are you happy? Why are you happy? Are you happy? Why are you happy? Yes? Kind of? Getting there? Bueno. O sea que cuando lleva la W, pues, es que va al final va a ir disminuyendo. Yes. Y cuando hace las preguntas cerradas, que solo se contesta con su común, va a ir subiendo al final. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Hi everyone. In this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, so dice ahí, suavecito, ¿verdad? Básicamente en las últimas sílabas. Like, is she getting up? Up? Is she getting up? What are they doing? What are they doing? Okay. She getting up? What are they doing? Hay que tener mucho cuidado porque no vayan a sonar ustedes como que estuviéramos en kinder o en primer grado. Mi papá. It's not like that. Right? Se dice papá. Ven que no hacen, es que no los han gritado, sino que la segunda sílaba está a la fuerza. Papá. No es lo mismo que papa, ¿verdad? Papa, I eat. Papá, No somos caníbales, ¿verdad? So es, is she getting up? What are they doing? What are they doing?
Vamos a hacer unas sentences para identificar los sonidos y que ustedes puedan practicar. So you can practice, okay? What are you doing? What are you doing? Is she your friend? Are you tired? Tired es cansado. Why are you here? ¿Qué estás acá? Why are you here? What is your name? What's your name? What is your name? Or what's, no, vamos a dejar la mano como what's your name, abreviado. What's your name? Where do you live? Are you a doctor? Are they studying? Okay, mando audio para que vean pronunciation. Si alguien puede tomar a screenshot y mandarlo, that will be perfect. What are you doing? Is she your friend? Are you tired? Why are you here? What's your name? Where do you live? Are you a doctor? Are they studying? Ahí les mandé audio, so you can have it. Y ahí alguien mandó ya el screenshot. Perfect, thank you very much. Okay, so we're gonna practice. Escuchen el audio, practiquen. Cada quien tiene una oportunidad de decir las sentences y practiquen esto. Rising and falling. Recuerden que las que están con WH son falling. Las que están con el verbo to be al inicio son rising. ¿Ok? Let's practice. Llego a las salas para supervisar que todos podamos estar practicando. ¿Ok? Ahí están las invitaciones para que nos podamos unir. Si por algún motivo están de oyentes, me lo dejan saber para yo tener entendido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con Edwin, José Manuel, Ruth y Jenny.
Name. Where do you live? Are you a doctor? Are they studying? No sé. ¿Quién falta? Yo. Bueno, voy a comenzar. What are you doing? Is she your friend? Are you tired? Why are you here? What's your name? Where do you live? Are you... Hola, hola. ¿Pueden ver la pantalla ya? Sí. ¿Quién comienza? Si quieren comienzo yo. Dale. Bien. What are you doing? Is she your friend? Are you tired? What are you here? What's your name? Where do you live? Are you a doctor? Are they studying? ¿Qué les pareció? That was good. That was pretty good. Ah, que está bien, dice ella. Yo porque no sé cómo se pronuncia. Qué bueno. Ahí también les mandé al grupo cómo está el audio. Ah, sí, es cierto. Para que lo puedan escuchar y repetir, that's the reason. All right. What are you doing? Me sacó el internet de la plataforma. Okay, pero ya regresó aquí al grupo donde estaba. Sí. ¿Sigo yo? Sí. Bueno. What are you doing? Your friend? Are you tired? Why are you here? What's your name? Where do you live? Are you a doctor? Are they studying? Okay, but yo. What are you doing? Is she your friend? Are you tired? Why are you here?
Okay, welcome back. Bueno, we're gonna continue now, but before we continue, porque vamos a ir a desarrollar algo del present continuous, I'd like to say something. Recuerden por qué se inscribieron a las clases de inglés, cuál es el motivo por el que están acá. Yo sé que es más divertido estar viendo TikTok que estar acá, créanme, yo lo sé. Es más divertido estar haciendo otras cosas que estar acá, muy probablemente, ¿verdad? No lo digo por todas las personas, para unas personas puede ser divertido estar acá. Pero recuerden principalmente cuál es el objetivo por el que se inscribieron a estas clases, ¿sí? Ahora, nosotros acá, y me incluyo, creo que ya todos somos personas mayores de edad, ¿yes? Que sabemos cuál es la razón por la que estamos acá. Entonces, usted en ningún momento, cuando yo llegara a una sala, se debe asustar porque yo estoy en una sala. ¿Yes? No es porque yo no estoy ahí para buscarle, no estoy ahí para algo malo, estoy ahí para ayudarles, right? That's the reason I'm there. Luego, tampoco deberían esperar que yo llegue a una sala para practicar. ¿Yes? Porque mientras yo hablo y practico aquí todo lo que quieran, mil disculpas, de verdad, estoy como bastante mal de alergias. Bueno, pero cuando yo llego a una sala y no los escucho practicar, si pienso que de verdad están perdiendo la oportunidad que tienen para poder practicar, porque yo acá hablo, 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 I can speak and I can speak English, pero ustedes, el practicarlo, no tienen la oportunidad solo cuando van a las salas o cuando yo les pregunto para que hagan su participación, ¿verdad? So, when you go there, intentemos estar al 100. Intentemos practicar, intentemos equivocarnos. Aparte, no los mando como quien tira a alguien en medio del mar a medianoche que no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, ni nada, ¿verdad? No, I'm not sending you like that. Les estoy enviando con audio. Les estoy enviando con el ejercicio. No los estoy enviando así nada más, así porque sí, ¿ok? So, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. We're gonna do this exercise. Ah, pero denme un minutito que de verdad, I'm feeling bad. Sorry about that. Deseo que la gente que de verdad quema tanta basura nunca tenga problemas respiratorios. My God. Bueno, ahí tenemos. Acá es una abreviación de todo lo que ya aprendimos del presente continuo. Esto ya lo aprendimos, ya lo vieron ustedes. You saw it already. No es algo nuevo para ustedes. Es algo que hemos venido trabajando desde ya días, right? Acá dicen, ya saben las reglas del ING, del ING, cómo agregar ING y todo eso. You know it already, ¿ok? Vamos a ir acá, en esta parte, donde dice agregar el verbo to be donde corresponde, ¿verdad? She drawing a picture. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a she? She's. They. Speaking French. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a they? Are. We. Are. We are. Vale, fácil. Siguiente. Acá vamos a poner el verb to be y el verb with ing. He. ¿Cuál es el verb to be para he? El verbo es kick. No hay ninguna regla específica para él. Solo vamos a agregar ing, ¿verdad? Kick. We, ¿cuál es el verb to be para we? We are. Y el verbo watch, solo se le va a agregar. Watch. Watching. Aquí donde dice bake, aquí sí se va a modificar. I am. Baking. Baking with ing, ¿verdad? Le borramos la e porque eso dice la regla. Ahora, en la parte de abajo dice fill in the blanks with the negative form of the verb be, con la forma negativa. She a picture, she is not, podemos she decir, is not. He is not, déjenme. O podemos hacerlo como ya lo conocíamos, ¿verdad? Que podemos abreviar el verbo con is, isn't. Draw
drawing a picture. They aren't speaking French. Y acá vamos a hacer preguntas. Recuerden que el verbo to be va al inicio y después el verbo. El verbo to be. El verbo to be sería is. Is kicking, ¿verdad? Is he kicking a ball? ¿Cuál es el verbo to be para we? Are we watching. Ok, luego le doy acá. Terminado. Probar mis respuestas. Veamos si nos equivocamos. Así va el ejercicio más o menos. ¿Hemos entendido? ¿Got it? Ok. Les mando el link. Yo pensé que ya se los había mandado. Ahí está. Ay, yo me lo atropello. ¿Les llegó el link? You got it? Yes. Okay. Oh, ya lo había mandado, de hecho. I sent it already. Okay, perfect. So, vamos a ir a resolverlo. That's what we're gonna do. Everybody participating. Recuerden que somos protagonistas de nuestro aprendizaje, right? We're there. And we're there for a reason. Okay, let's go. Voy a mirar a WhatsApp también.
Two horse. Ahí sería are porque es plural. Ajá. Are running. Are. Con doble N. The chef is cooking. Cooking. Max is fixing. Is fixing. Sí, así es. Ajá. I am not drinking. Drinking. Martha is driving. She isn't drawing a picture. They aren't speaking French. Speaking. Aren't. Speaking. We aren't también, ¿verdad? We aren't. Going. Fine. To the park. It isn't.
Hola, bueno. Que voy en clase. Teacher, ya terminamos. Ok, perfect, ya volvemos. ¿Mandaron captura al grupo? Yes. Ok, ya ahorita volvemos. Arregló la U. She for era Ethan. Ethan. Ajá. No, porque... Y ayer era Ethan. Pero el otro igual está Ethan. Swimming. Ah, pero es que era... Creo. Hello, welcome back. So, hello. Dame un momento. Hello. Hello. Okay. Okay, so, hemos finalizado. We have finished this module, right? Hemos finalizado este módulo. Pues vamos a esperar para que el módulo 2 empiece bastante rápido. We're going to hope that it starts soon. Si envían su documentación, si vuelven a reinscribirse, recuerden que cada módulo hay que reinscribirse como que fuera el primero, porque es una nueva beca la que estamos aplicando. ¿Ok? ¿Yes? Luego, segundo comentario. ¿Seré yo? ¿Será otro docente? Será quien sea que les atienda el siguiente módulo, pero estoy segura que Inglés Corporativo les va a dar siempre atención de calidad y alguien quien puede explicarle para que esté ahí pendiente de ustedes, ¿verdad? No pierdan la motivación de aprender inglés, no la pierdan, please. Porque recuerden que les trajo acá. Hay que tener motivación para empezar, pero disciplina para continuar, ¿ok? Porque disciplina es incluso cuando yo no quiero, me obligo a estar aquí. Porque yo sé que en el futuro me va a servir. Y créanme, soy el ejemplo viviente del inglés y se vive. Y se viaja. Y se disfruta. Así que mi consejo, sigan aprendiendo inglés. No se desmotiven. Y sea quien sea que les esté acompañando, ¿ok? Aprovechenle al máximo. Marvin. Nosotros a usted la queremos como docente siempre. Pero les digo, o sea, sí, yo sé, yo también les quiero, no hay problema. Pero el problema es que a veces, según los grupos como queden, yo se lo veo bien limitado, porque se fueron bastantes, es primera vez que me sucede esto. Y como se fueron tantos, pues esa es la única limitante, ¿verdad? Que van a tener que fusionar dos grupos para que ustedes vuelvan a iniciar. That's the only problem. Peleamos por usted para que vuelva con nosotros. Sí, vale. De veras. Ok, bueno. La vamos a pedir a usted siempre. Vaya. Vamos a ver si nos vemos el siguiente módulo. Y voy a aparecer con la cámara apagada y de repente voy a aparecer así de sorpresa. Mercedes, bueno, diga. Está bien. Sí, disculpe, yo me conecté ya tarde y había pasado a lista. Ay, disculpe. Ah, vaya, ahorita. Yo igual. Solo voy a corroborar los que no. Tamaris no se conectó. Edwin Adonai se conectó. Esther Dalila. Sí, aquí estoy. Jonathan Rigoberto. José Manuel. Liliana Marisela. I'm here. María Eugenia. María Eugenia se conectó.
Mercedes Isabel. I'm here. And Jenny Marisol. I'm here. Ok, bueno, eso sería todo de mi parte. De verdad les deseo lo mejor que sigan aprendiendo. O Betsy, discúlpeme, sí le puse asistencia. Yes, yeah. Sí le puse asistencia. Ok, bueno, les deseo lo mejor y me tengo que ir de verdad para el otro grupo. Pero I wish you the best. Sigan aprendiendo, ok. Gracias por todo, mis. Bye, ya saben. Bye, bye. Bye. Bye.